Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dinora Tobar, soy Google Developer Expert en Android y el día de hoy vamos a estar hablando sobre seguridad. Es uno de mis temas favoritos, seguramente si alguna vez han entrado a mi Twitter saben que es uno de mis temas que más consiento. Sin embargo, el día de hoy traigo un pequeño disclaimer. Sé que esta plática se llama una guía como rápida para Android Developer sobre seguridad. Sin embargo, esta plática es para todos, para todas aquellas personas que están haciendo software. Si ustedes están haciendo software, ya sea bases de datos, web, backend, mobile, cloud engineering, esta plática es para ustedes. El día de hoy vamos a ir encima de un par de bloques de cómo la seguridad funciona y cómo la seguridad es usada y percibida alrededor de las cosas que hacemos el día de hoy en el software. Recuerden que es nuestro trabajo como developers hacer el mundo seguro. Entonces, nosotros contribuimos todos los días a que nuestras aplicaciones, nuestras páginas web, nuestros sistemas operativos sean seguros. Estamos salvaguardando tanto a los clientes que tenemos, a nuestros usuarios, como a las compañías por las que trabajamos. Entonces, esta plática es para todos ustedes. Así que no se preocupen si no son Android developers, si están aquí, aún así van a encontrar cosas cool. Y si son Android developers, tengo una sorpresa al final. Nada más tengo un par de cosas que me gustaría enseñarles, ¿va? Entonces, primero entendamos cómo la seguridad es dividida. La seguridad está dividida en múltiples capas y es muy importante que nosotros entendamos cuáles son esas capas para poder entender cómo nosotros debemos de hacer el approach de nuestra seguridad en nuestro código o en nuestra infraestructura o en nuestras bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta parte es súper importante porque nos ayudan a identificar cuáles son esos bloques y cómo esos bloques pueden ser mejorados. Entonces, con estos bloques ya podemos entender y podemos tener el mismo nivel de lenguaje todos cuando estamos hablando de seguridad. Sé que muchas veces nosotros pensamos que la seguridad es algo que solamente tiene que atacarlo el equipo de seguridad, el equipo que está tal vez en una esquinita haciendo cosas y manteniéndonos seguros. Sin embargo, la seguridad es parte de algo que hacemos todos los días nosotros como developers, porque todos los días nosotros somos los que subimos código nuevo y hacemos push a main para hacer algún tipo de deploy donde el código podría llevar vulnerabilidades, ¿va? Entonces, es muy importante que entendamos esta primera parte. Entonces, como la seguridad está dividida en múltiples áreas, estas múltiples áreas seguramente las han escuchado antes, ¿no? Una de las más famosas, esta que tenemos aquí en moradito, es el pen testing. Es usualmente conocido como penetration testing. Es usualmente lo que mucha gente asume que es la seguridad. Sin embargo, la seguridad tiene muchos más bloques, ¿no? Los test de penetración se encargan, usualmente se encarga un equipo que tiene conocimiento sobre hacer esos testings de penetración para poder tratar de encontrar vulnerabilidades cuando se está ejecutando una aplicación, una página web, algún proceso en una infraestructura o en una transacción en una base de datos. Entonces, lo que está pasando en ese momento es que estos ingenieros se encargan de tratar de encontrar dónde pueden hacer, puede haber leaks incluso de memoria o de performance o algún tipo de problema donde ellos puedan como atacharse a ese proceso y tratar de hacer alguna penetración en el software que tenemos el día de hoy. Usualmente ese es el más común, es el que casi todo mundo conoce. Si algunos de ustedes trabajan en alguna compañía financiera, se darán cuenta que seguramente algunas compañías tienen un equipo de seguridad que se encarga específicamente de esto. Es súper importante los testings de penetración. Es muy común y es una práctica muy general que las compañías tengan algún tipo de análisis de penetración regular cada año, cada tanto tiempo. Es muy común. Es una práctica que usualmente muchísimas compañías la tienen y es una muy buena práctica. Sin embargo, estos tests usualmente llevan mucho tiempo, a veces semanas, y después se tienen que hacer los análisis de esos testings.
¿no? Y entender si realmente son una vulnerabilidad o no son una vulnerabilidad, especialmente porque los hace un humano, no los hace una máquina. Entonces, como los está haciendo un humano, el humano necesita entender si realmente hay algo que deberíamos de cuidar cuando se está tratando de liquear una base de datos o dompear una base de datos. Y tenemos que entender cómo ese dompeo de esa base de datos podría causar problemas o no problemas, ¿no? Porque no siempre que se pueda hacer ese tipo de penetraciones significa que es un problema. Tal vez la base de datos solamente tiene IDs y, pues, a nadie le importa si son IDs del 1 al 5, ¿no? No significan absolutamente nada. Tal vez nada más es un catálogo. Sin embargo, hay otros casos donde la penetración podría ser muchísimo más peligrosa. Podrías estar liqueando access tokens, datos sensibles del usuario, datos personales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es una buena práctica? Sí. ¿Debería de hacerse todo el tiempo? Tal vez no por la cantidad de tiempo que puede llevar. Sin embargo, es algo que debemos de tener constantemente. Y sobre todo, acuérdense, su pentesting debe de regresarles métricas. Entonces, si ustedes tienen un equipo de seguridad que está haciendo este proceso y no le regresa una métrica, de nada nos sirve, porque si no, no tenemos cómo comprobar si estamos mejorando o estamos empeorando nuestra situación en nuestro código, ¿va? La otra parte es el círculo rosita. El círculo rosita se refiere al análisis estático y dinámico de nuestra code base. Acuérdense, todos los días hay miles de ingenieros que suben código a repositorios, y dentro de estos repositorios existe información, ¿no? Existe llamadas a APIs, tal vez bases de datos, servidores, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto de aquí se puede analizar, ¿ok? Porque nosotros podemos encontrar vulnerabilidades en el código. Estas vulnerabilidades usualmente son fáciles de detectar y ayuda a que nosotros podamos entender dónde están, cómo podemos mejorar nuestro código, tomando en cuenta que la seguridad es primero, ¿va? Entonces, si ustedes tienen un análisis estático, lo que va a tomar el análisis estático es todo ese código, va a cruzarlo a través de un par de guidelines y estrategias, que ahorita vamos a hablar de ellas, y con eso van a poder encontrar vulnerabilidades, ¿va? Ahorita hablamos un poco más de eso. Y la parte dinámica de la estrategia de seguridad es cuando nosotros compilamos una aplicación o hacemos un build de nuestra página web y creamos un environment donde podemos empezar a hacer como cierto tipo de pruebas instrumentales donde tratamos de hacer ataques que ya conocemos o que ya sabemos que existen en las documentaciones de estas guidelines y estas estrategias. Este proceso es un poco más tardado que la parte estática. La parte estática está muy enfocada al código y la parte dinámica en base al build que estamos teniendo, ¿no? Entonces, usualmente estos dos cachos se complementan muy bien y ayudan porque son rápidos, especialmente porque se pueden utilizar continuamente en la integración del código que estás haciendo todos los días con tu equipo y te puede dar respuestas rápido. Entonces, cuando el pen testing es algo que tal vez haces cada tantas semanas, el estático y el dinámico puede estar dividido en plazos de días y cada, por ejemplo, cada semana, cada dos semanas, ¿no? Y esto les debería de completar la historia, ¿va? Una vez que nosotros tenemos penetración, estáticos y dinámicos, prácticamente estamos cumpliendo con una triada grande de vulnerabilidades. Estamos cubriendo esas vulnerabilidades continuamente. Sin embargo, ustedes pensarían, ok, entonces, pero realmente, ¿qué debería de testear cuando hago estático? Hago testing estático y dinámico. Bueno, para eso existen guidelines y estrategias que han sido fundadas alrededor de los años en base a vulnerabilidades pasadas, ¿ok? Lo que no queremos es que el día de hoy las aplicaciones que están saliendo en el 2024 tengan vulnerabilidades que descubrimos en el 2020. Entonces, estas guidelines y esas estrategias ayudan a mejorar ese proceso, ¿va? Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Porque la segunda parte es que nosotros tenemos que entender y apreciar realmente cómo estas guidelines y esas estrategias ayudan a resolver la mayoría o los más comunes riesgos que existen en la seguridad.
Como les decía, estas guidelines y estas estrategias no son arbitrarias. O sea, no alguien llegó y dijo, ah, es que esto no se tiene que hacer porque esto es un riesgo de seguridad. No, así no funciona. Estas guidelines han sido prácticamente construidas alrededor de los años con reglas que sabemos que el día de hoy podrían causar un problema, ¿ok? Entonces, la mayoría de estas guidelines ayudan a fixear código en tu codebase que ya tienes con una vulnerabilidad. Debería de darte un fuerte indicio de cómo reparar algún código que tenga una vulnerabilidad, ¿va? La mayoría de estas reglas también son self-explanatory. ¿A qué me quiero referir? Es que, por ejemplo, hay reglas sobre encriptación de datos y cómo estos datos no deberían, por ejemplo, vivir en el front-end, ¿sabes? O sea, una aplicación web o una aplicación mobile no debería encriptar nada que sea peligroso, como un access token o cosas de ese estilo, ¿no? Pero sobre todo, todas estas reglas son actualizadas continuamente. ¿Por qué? Por un montón de compañías. Imagínense a cualquier compañía enorme, Google, Uber, Twitter, Amazon, IBM, Oracle, Snowflake, todas estas grandes compañías, usualmente lo que hacen es ofrecer a la comunidad, a ustedes y a mí, información sobre algunas vulnerabilidades que ellos encuentren. ¿Dónde se están manteniendo todas esas, esa documentación de estas vulnerabilidades? Bueno, el día de hoy, una organización sin ánimo de lucro las mantiene. Y esta organización sin ánimo de lucro se llama OWASP, ¿ok? Ellos se encargan de mantener estas guidelines y estas reglas up to date. Si Google encuentra una vulnerabilidad, Google la tiene que reportar porque tiene una relación directa con OWASP. Y OWASP se encarga de decir, ok, esta nueva vulnerabilidad puede ser fixeada con código. O sea, ya no hagan esto, ¿no? O puede decir, aquí hay una vulnerabilidad, vamos a intentar atacarla para obtener resultados y que después lo podemos automatizar de alguna manera, ¿va? Prácticamente OWASP tiene un set de documentación impresionante sobre estas reglas y cómo podemos atender cualquier vulnerabilidad que haya en nuestro software. Así que los invito a que todos vayan, entren a owasp.com.org y lean esa documentación. Tiene documentación sobre cómo hacer penetración, cómo hacer análisis estático, cómo hacer análisis dinámico, qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer, ¿va? También tiene mucha documentación sobre las últimas vulnerabilidades que han existido e incluso tiene algo que se llama Dependency Tracker. ¿Qué hace esto? Bueno, como ustedes saben, nosotros como developers utilizamos múltiples librerías, ¿no? En Android hay millones que son muy populares. Por ejemplo, existe Retrofit, ¿no? Retrofit es una librería pública que ayuda a hacer conexiones de HTTP, ¿cierto? Entonces, cuando esta librería es pública, el día de hoy GitHub mantiene si hay alguna incidencia en esas librerías. O sea, él reporta a OWASP a través de algo llamado Dependency Tracker si hay un problema, ¿va? El día de hoy, si ustedes tienen una librería y está dentro de estos Security Guidelines, seguramente está siendo reportada, ¿no? Es muy común que se sepa que hay una librería que tiene algún problema y que se tiene que resolver. Como les decía, estas guidelines no son arbitrarias, están en base a las buenas prácticas, como el día de hoy que tenemos nosotros buenas prácticas de nuestra arquitectura, de cómo hacemos software, de cómo se deben de llamar las variables, ta, ta, ta. Bueno, seguridad también tiene sus propias buenas prácticas, ¿no? Y estas buenas prácticas son montadas encima de OWASP. También hay muchas estrategias que ayudan a resolver los problemas sobre cómo nosotros implementamos código. Por ejemplo, cosas como siempre tener continuas métricas sobre cómo está nuestra seguridad, entender si hay algún como estrategia para reportar cualquier ataque y procesos de ese estilo, ¿va? Hay muchas de estas estrategias, como hay muchas arquitecturas en el software. Entonces, lo que los invito es que vayan a owasp.org, lean sobre estas estrategias y entiendan si hay algo que les haga falta
en el day to day de su código, ¿ok? Entiendan cómo se está comportando y cómo está cambiando todos los días. La tercera parte es súper importante. Ustedes pueden automatizar su seguridad, lo cual está muy cool, ¿no? Automatizar, hay ciertas cosas que se pueden automatizar, hay ciertas cosas que no se pueden automatizar. Si recuerdan mi primera slide de los circulitos, la parte de estrategias y guidelines se puede automatizar. La parte de análisis estático y dinámico también se puede automatizar. Y el pen testing no. Entonces, el pen testing no entra en esta categoría. Para esto, hablé con su amigo de ingeniería en la seguridad que más confianza le tenga para que puedan atender cualquier cosa de pen testing. Ojo, si ustedes entran a OWASP.org, van a encontrar también que hay mucho software que los ayuda a hacer ese análisis de penetración. Úsenlo con medida y con seguridad. Traten de encontrar sus errores, pero también sepan que hay muchas vulnerabilidades que pueden salir ahí y que necesitan tal vez una mano extra de alguien que sí sepa qué onda con, por ejemplo, el sistema operativo, con la infraestructura de cloud, para entender cuál es esa vulnerabilidad, ¿va? La penetración no se puede automatizar y, pues, desgraciadamente, ahí es donde encuentras como ciertas cosas que realmente podrían ser muy peligrosas para un negocio, ¿va? Pero hay un montón de otras cosas como lo estático y lo dinámico, las estrategias y las guidelines que pueden automatizar el día de hoy a través de su proceso de continuous integration y continuous delivery. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que pasa con nuestro código? Nosotros, si ustedes trabajan en una compañía donde hay muchos ingenieros, usualmente lo que pasa es que todos tenemos la code base regular, donde todos estamos montados, donde todos los días nosotros subimos código, ¿cierto? Una vez que usualmente está la code base sana, pues no hay ningún problema. Y pues las builds que vamos a entregar a nuestros usuarios son seguras. Ya sea de una aplicación, de una página web, de la infraestructura, de una base de datos, todo esto es seguro en algún momento de la vida de nuestro código, ¿ok? Sin embargo, a veces cuando nosotros estamos trabajando en una nueva feature, estamos haciendo un cambio, estamos integrando un nuevo proveedor, una nueva librería que no conocemos bien y que no sabemos cómo debería de comportarse, a veces nosotros creamos un nuevo pull request para meter código de, no sé, de una nueva forma de encriptar la base de datos en Android o alguna nueva manera de hacer algún ajuste, ¿no? Cuando hacemos ese tipo de cosas, a veces nosotros podemos ingresar vulnerabilidades a nuestro código. Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque le puede pasar al más senior como al más junior. Esto no es una situación de seniority. Las vulnerabilidades y las incidencias de vulnerabilidad de seguridad crecen todos los días y es un peligro latente para todas las compañías de software, especialmente en esta era. Entre más avance la inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas, más fácil vamos a tener vulnerabilidades en nuestro software. Entonces, más fácil necesitamos encontrarlas y detenerlas antes de que se vuelva un problema. Porque una vez que nosotros hacemos ese pull request, y tenemos una vulnerabilidad en nuestro código, ahí es cuando nosotros deberíamos de poder cacharla y decir, este código no va a entrar, porque una vez que entre, voy a generar una unsecure build y yo no puedo hacer shipping de esa build a mis clientes, a mis usuarios, a esta empresa, ¿no? Una vez que tienes una vulnerabilidad de seguridad, en web es un poco más controlable, le das rebase, tal vez dices, ¿sabes qué? Voy a remover ese cambio, le doy rebase y vuelvo a sacar una build, ¿no? Pero el mobile es muchísimo más complicado, ¿no? Una vez que tienes una build en producción, esa build existe por toda la vida que existe tu aplicación. En algún momento esa versión va a existir en algún lado. Y si esa versión existe en algún lado, en algún momento, pues está muy feo, ¿no? Pero lo peor que te puede pasar es que tengas vulnerabilidades, que hayas hecho el shipping de ese código sin que tú seas consciente que existe esa vulnerabilidad. Y cuando eso pasa, podrías estar meses, años
con una vulnerabilidad latente que no sabes que el día de hoy tienes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cachar antes de que entre ese pull request, ¿no? Cacharlo antes de que pase a ser un build. Y nosotros podemos hacerlo. Entonces, la verdad es que es muy sencillo. El día de hoy ustedes pueden agregar a su ciclo de vida, a su ciclo de delivery y de integración, un proceso donde tengamos el código. Después, cuando hagamos esa integración, podemos hacer un delivery seguro donde vamos a estar siempre, 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 siempre con conciencia de qué es lo que sale y qué es lo que entra. ¿Qué vulnerabilidades tenemos el día de hoy? Porque acuérdense, hay vulnerabilidades que son small, que son tranquilas, que no hay nada que sea muy peligroso, y hay vulnerabilidades que son de high risk, que son las que tenemos que atender luego, luego. Y así podemos tener clientes felices y usuarios más felices. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Si nosotros queremos integrar en nuestro Continuous Delivery y nuestro Continuous Integration un proceso donde podamos pushear código, correr una pipeline y hacer el proceso de tener una build con código seguro, el día de hoy ustedes pueden crear un paso dentro de su CI/CD. Hablen con su equipo de cloud más de confianza para poder crear este paso. Usualmente este paso va a atender dos cosas, lo que les decía, la parte de estático, dinámico, las estrategias y las guidelines. Les va a generar un reporte y después de este reporte van a poder entender qué librerías tienen vulnerabilidades, cuáles son las vulnerabilidades que tienen, con qué riesgos, y seguramente también van a poder decidir cuáles atienden, cuáles no. Hay un trade-off. Podría haber falsos positivos. Y cuando hay falsos positivos, nosotros debemos entender cómo atacamos esos falsos positivos. Si es un falso positivo, nomás con marcarlo y decir, ah, no pasa nada, todo está cool. Con eso se resuelve. Sin embargo, cuando sí tenemos una necesidad de hacer un cambio en nuestra code base, necesitamos hacer tal vez un par de ajustes para que sea el cambio lo más smooth posible, ¿va? Para web developers hay como 30 o 40 aplicaciones que resuelven esto. Si ustedes tienen GitHub Advanced Security, pueden hacerlo en un solo clic, o sea, usando alguna de las herramientas que son open source, gratis, o que pueden pagar. Es su decisión como compañías y como developers qué es lo que quieren hacer. O pueden hacer su propia pipeline de dependency, que el día de hoy les voy a dejar el link al final para que puedan hacerla. Debería de llevarles no más de 5 minutos para tenerla en producción y empezar a tener métricas sobre qué es lo que tienen que hacer, ¿va? Y para mis Android developers, perdónenme, me salté un segundito. Para mis Android developers y para mis iOS developers, la cosa es un poco diferente. OWASP puede ser manejado a través de una aplicación que se llama AppSwap. AppSwap es una aplicación 100% gratuita que el día de hoy ustedes pueden utilizar a través de un Gradle plugin, ponerlo en su ejecución y pueden empezar a tener métricas sobre lo que tienen y lo que están haciendo el día de hoy. Cada vez que ustedes hagan un push a su code base, ustedes van a poder obtener las métricas y les va a dar feedback de cómo reparar esos errores, que eso es lo más cool. AppSwap es parte de los creadores que hicieron ProGuard hace muchos años para Android y han extendido su implementación para iOS, que era una de las cosas que no existía como tal para las aplicaciones de Apple, ¿no? Entonces, con estos tres, cuatro líneas de código, ustedes pueden empezar a implementar su seguridad. Nada más entren appsweb.com para poder obtener el API key y tener una cuenta. Es 100% gratis y lo único que tienen que hacer es correr el último comando de Gradle para poder subir de manera automática una versión. Una vez que suba esa versión, la versión les va a traer la información necesaria sobre qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal, ¿va? Entonces, acuérdense, amiguitos, si lo cachamos antes, es muchísimo más fácil que si lo cachamos después. Entonces, mantengan a sus usuarios seguros. Y por último, lo más importante es que confíen en su equipo de seguridad.
Confiar en tu equipo de seguridad es lo que garantiza que tu aplicación sea lo más segura posible, o tu aplicación web, o tu infraestructura de cloud, o tus bases de datos, o donde tengas los buckets de la información de tus usuarios. La seguridad la construimos todos. Y estas personitas que están haciendo todos los días seguridad son aquellas personitas que saben cómo funciona la seguridad. Entonces, confíen en ellos, siempre reciban ese feedback. Si les encuentran un error, no es para que se sientan mal, sino es para que lo resolvamos juntos. Entonces, acuérdense, la seguridad la hacemos todos. Si tenemos métricas, podemos resolver más problemas muchísimo más rápido. Y, sobre todo, deliberar algo que es de calidad, con seguridad y con nuestros usuarios en mente, ¿va? Entonces, mi nombre es Dinora Tobar. Soy Google Developer Expert en Android. Y, por favor, siéntanse libres de mandarme cualquier mensaje en cualquiera de mis redes sociales. Siempre estoy disponible para ustedes. Y si tienen alguna duda de cómo implementar alguna pipeline o si tienen duda de cómo hacerla para Android, siéntanse libres de mandarme un mensaje en cualquiera de mis redes sociales que con gusto les voy a contestar.